La charla de hoy está vinculada a conocer los aspectos sobre el autismo y la intervención para las fuerzas eh, policiales y para los bomberos. El tema más importante de la capacitación es que justamente ellos al estar en momentos sumamente importantes de crisis y emergencias, muchas veces lo que se genera es eh, exacerbar situaciones complicadas y que puedan saber cómo proceder cuando hay una condición del espectro autista. Tener las herramientas para saber cómo proceder y no... Perjudicar ni a la persona, ni a la familia, ni ellos en su trabajo. El tema es que si no se sabe, no se puede intervenir. Y poner un poco en conocimiento cuáles son las características, cuáles son las intervenciones, fue el objetivo de hoy organizado en primera instancia para la policía y luego convocaron a los bomberos. Eh, en relación al autismo, tener en cuenta que no es una enfermedad, que es una condición que afecta a la interacción social, lo que sostén de mirada, lo que es interpretar el lenguaje eh, de forma metafórico-simbólica, que la comprensión es del lenguaje mm, ver, verbal literal y que tiene que ver con por ahí movimientos estereotipados o situaciones que a uno desde lo conductor pueden llamar la atención, pero que son formas de encontrar el equilibrio ante desestructuraciones que puede generar el medio, por ejemplo, mucha luz, mucho ruido, aglomeración de gente o situaciones que desde lo sensorial sobrecargan al sistema de percepción. Está siendo más visibilizado. Siempre existió y quizás se entendía más como algo para esconder, para ocultar, para negar, para no incluir eh, este tipo de este y, cual, y, y, y de otras discapacidades también. ¿eh? terminaban recluidos o en la casa o en hospicios o en hogares o en neuropsiquiátricos y no tenían la posibilidad como ahora que es un derecho de todos de vivir una vida en sociedad no con accesos a la escuela al estudio al trabajo a niveles superiores a formar familias y a lo que todo el mundo tiene derecho a hacer porque es comprometerse, es conocer, es tolerar y es ser respetuoso por las diferencias que pasan en el autismo y pasan con cualquier tipo de personalidad. Es ser responsable de generar una conducta equitativa e inclusiva en la sociedad. Eso es responsabilidad de todos.